Tardes. Más tarde. Bueno, vamos a comenzar y tenemos 19 de abril. Y hay unas cuantas cositas que tenemos que platicar, sobre todo con la fecha del último examen. Y dependiendo de lo que se. De lo que lleguemos, les podría o no moverse la reposición. Entonces, la situación es la siguiente. Actualmente tenemos el examen del tercer parcial para el 27 de abril, un horario de 12 a 3. Sin embargo, pues, como estoy haciendo también movimientos con los horarios de exámenes de las otras clases, ahora coincide con el de parciales. Entonces, ya tenía planificado moverse también, pero necesito que lo socialicemos y nos pongamos de acuerdo en un horario y una fecha específica. Entonces, yo propongo el siguiente y luego me comunican qué les parece. Vamos a ver. Cambio el examen 3. Pongo que sea el 26. 26 de abril, un día antes, siempre por la mañana, aunque creo que ahí podemos platicarlo, como les digo. No podemos dejarlo que sea de 9 a 12, por ejemplo. Pero bueno, entonces, y esta es mi primera propuesta. Ahorita platicándolo lo podemos cambiar, pero díganme qué les parece. El 27 no hay posibilidad de que se haga. No podría cambiar el de ecuaciones No, el de para ecuaciones sí, distinto. ya no, porque ya lo socializamos así. Lo que puede ser es el 27, pero más temprano, No, sí, pero no en, creo que será mucha pero, carga para los de EDP. sí, pero bueno, no sé si hay algún problema con que sea el 26 o a esta hora, o puedo también aceptar otra propuesta que no sea el 27. El jueves, Lick. El problema de hacerlo el jueves es el siguiente, que entonces la reposición ya no puede ser el 29, porque el jueves es el 28. Entonces, si la reposición tendría que pasar para el martes 3, no puede ser el lunes 2 porque es feriado, entonces tiene que pasar para el martes 3. Y la desventaja de hacerlo el martes 3 es el tiempo. Bueno, relativamente poco tiempo que va a quedar para corrección y revisión. Se puede, no digo que no, pero va a quedar bastante ajustado debido a que, perdón, debido a que yo voy a aplicar el examen ese día, pero esa es cuestión aparte, esa es cuestión mía. Pero cuando ya toque la cuestión de la revisión, pues posiblemente las notas estén listas hasta el 4, que es el último día para subir notas. Entonces, usted tiene que estar pendiente, tendría que estar pendiente de la revisión y luego coordinar que los cambios se den en caso de que hubiese o correcciones en el tiempo adecuado para que se logre subir a tiempo. No, como les digo, eso se puede hacer, simplemente es que posiblemente sea un poco más estresante estar pendiente en cada momento de la calificación, revisar y si no hay ninguna corrección que hacer para luego subir las notas. Eso sería lo único. Sería una carga más que todo de tipo emocional, ¿verdad? Con el estrés, pero de ahí, de que se puede con los tiempos, se puede, pero ese es el único detalle de hacerlo el jueves, que entonces ahí sí o sí tendría que ser la reposición el 3. Pero bueno, entonces voy a plantearlo ahí como otra posibilidad, pero vamos a ver, en este caso. La primera propuesta sería esta y la reposición. En este caso no hay cambio, pero la reposición sería el 29 y el horario que había quedado era, bueno, podemos dejarlo también de 9 a 12, aunque estaba de 8 a 11, pero podemos dejarlo así. Y la otra es que sea el 28. Pero ahí la reposición tendría que ser el 3.
Okay. Pero bueno, entonces no sé cómo vemos mejor o cuál vemos mejor de estas de aquí. ¿Y la primera o la segunda? Yo la primera la miro la más accesible por, en realidad, porque el contenido del segundo parcial, de, perdón, del tercer parcial lo vamos a terminar el jueves. O sea que ni el viernes, ni el lunes, ni se va a ver ningún tema nuevo, ni algo por el estilo. Lo que nos falta por ver lo terminamos entre hoy, mañana y pasado. Entonces, aún así queda tiempo de estudiar y prepararse para el 26. Yo estoy de acuerdo con la primera opción. Ok. Bien, no sé si alguien más quiere opinar para que terminemos de decidir. Siempre sería presencial este último examen. Correcto. La reposición igual. La última vez solo fue un caso excepcional por un problema mío, más que todo. Con la segunda, Lick. Con la primera, Lick. Bueno, con respecto a mí, sí, yo el jueves tengo, el 28 tengo examen. La otra clase. Telegram, sí. Lick, para... Con la segunda opción, Lick. ¿Alguna encuesta en Telegram? Ok, sí puede ser una buena idea la encuesta, sin embargo, hay un tema que mencionaron que es bastante importante y es el hecho de que un compañero menciona que el jueves tiene examen, no sé si es en la misma hora o en la tarde, pero no sé si es en la misma hora, que en ese caso esto es más delicado todavía. De 2 a 4. Sí, pero igual es que ya para esa fecha sí. Todo el mundo tiene exámenes programados, ya es difícil. Sí, todos están seguidos siempre. Okay. Sí, vamos a hablar. Bueno, entonces lo voy a hacer en este momento la encuesta. Para que lo veamos esto. Para la segunda opción es el jueves 28. Entonces me preguntaron aquí por chat, el sería el jueves 28. En la segunda opción. Ah, okay. Ok, pero lo del 29, el 29 es la reposición en el primer caso, pero sí, en el... Ah, ok, ya está creada la encuesta en el grupo de Telegram.
pueden votar por las dos opciones. Si en las dos opciones pueden, o pueden votar solamente por una, si en la otra no les parece o no pueden. Bien. Bien, entonces vamos a retomar esto un poquito al final, cuando ya haya más votos, y vamos a trabajar en lo de hoy. Por mientras, vamos a revisar esto un poquito y pues vamos a finalizar con la cuestión de la factorización QR. Fixo una pregunta, No sé si quedó pendiente que estuviera alguna clase, o las que están en YouTube ya son todas. Creo que están todos, pero voy a checar bien a ver si hace falta algo. Pero si lo... La última pizarra, Lee, fue la que faltó. Ah, falta la última pizarra. No sé si iba a corregir algo de la última pizarra o eso. Ah, es cierto, sí, por eso no la subí el mismo día, porque había quedado pendiente algo, pero se me ha olvidado hasta ahora. Gracias, pero sí, lo voy a completar y se los voy a subir, pero sí, la clase sí se había subido, lo que había quedado pendiente era esa pizarra, pero sí, ya tengo todo eso claro, entonces, pero sí, gracias por recordarme y vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Sí, pero de la misma factorización QR, habíamos visto ya cómo irle elaborando con mediante las matrices de Householder, y ahora vamos a ver y los otros dos métodos. El segundo método era mediante ortogonalización de Gram-Schmidt. Entonces, aquí lo que sucede es que si nosotros tenemos una matriz, siempre de M por N, pero las columnas son linealmente independientes, es decir, la matriz es de rango N, entonces sucede que nosotros podemos aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para construir una base del rango de la matriz, y con esa base pues prácticamente podemos construir una base ortonormal y por consiguiente obtener una matriz Q que sea unitaria, de tal forma que esa Q por R nos dé la matriz original. Entonces, eso lo vamos a especificar a continuación. Entonces, un libro está dentro del teorema 5.11. Entonces, suponga que A, es una matriz de entradas complejas de M por N, tiene rango N, es decir, todas sus columnas son lineamente independientes, y sean B1, B2, así hasta B sub N, el resultado de aplicar el proceso de Gram-Schmidt a las columnas de A. Y esas columnas vamos a llamarlas A1, A2, hasta A sub N. Es decir, B1 es igual a A1, y para todos los demás BJ va a ser igual a A sub J menos la sumatoria desde I igual 1 hasta J menos 1 de la fila I multiplicada por el B sub I, ¿sí? Producto interior, perdón, y la fila columna J de aquí.
a sub J por B sub I dividido entre B sub I transpuesto por B sub I, que es un escalar también, y multiplicado por B sub I. Esto es para J igual 2, 3 hasta N. Entonces, esto solo es el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, el normal, y pues el resultado son estos vectores B sub J. Luego, sean Q una matriz que está dada por bloques en columnas. Donde Q sub J va a ser igual a B sub I. O B sub J, porque estoy usando J. B sub J entre la norma de B sub J. Norma 2, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes en módulo al cuadrado. Entonces, así se define Q en la factorización y R va a estar dada de la siguiente forma. Es un poquito más compleja porque es directamente toda la matriz, pero bueno, en la primera columna va a ir la norma de B1. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos de cada uno de estos vectores, de las entradas de estos vectores, y abajo de él van a ir ceros. Ok, ahí, segunda columna, va a ir segunda columna de A por Q1. Abajo, en la entrada 2, 2, 2, va a ir el módulo de B2, perdón, la norma de B2. Y después de eso van a ir ceros. Tercera columna va a ir A3 multiplicada por Q1. Segunda fila, A3 multiplicado por Q2. Y en la diagonal, módulo de B3, perdón, norma de B3. Y de ahí van a ir ceros. Y así, esto se va a prolongar hasta la penúltima columna, que va a ser penúltima columna de A por primera columna de Q. Y la última sería A sub N por Q1. Y sería A sub N menos 1 por Q2, A sub N transpuesto Q2. Y aquí abajo iría A sub N menos 1 transpuesto Q3, A sub N transpuesto Q3. Y así en la diagonal aquí iría módulo de B sub N menos 1, 0. Y aquí en la penúltima iría A sub N transpuesto Q sub N menos 1. Y el último sería B sub N, así. Entonces, la forma en la que va a quedar construido R es prácticamente, si yo quiero el elemento IJ de R, entonces, si la fila es mayor que la columna, eso quiere decir que está por debajo de la matriz, de la diagonal principal, entonces es cero. Si I es mayor que J, es cero. Si I es igual a J, entonces es la módulo de B sub I. Y si la fila es menor que la columna, entonces el IJ es simplemente el A sub J transpuesto por Q sub I. Entonces, para que lo tengamos por aquí, va a ser cero si I es mayor que J, fila mayor que columna, va a ser el módulo de B sub I. Si I es igual a J, y va a ser A sub J transpuesto por Q sub I, si I es menor que J. Entonces, así queda construido R. Fíjense entonces que prácticamente el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, usted ya tiene todos estos B sub J. Entonces, si quiere la diagonal principal de R,
simplemente va a tomar los módulos de cada uno. Ahora, no es una pérdida de tiempo sacar esos módulos, porque fíjense que para sacar los custom J, usted tendría que dividir cada V sub I entre su, o cada V sub J entre su módulo. Así que al usted sacar estos módulos de aquí, no solamente tiene la diagonal principal, sino que también tiene el término que va a dividir para formar los Qs. Y una vez tenga los Q, ya puede generar toda la parte triangular superior. Porque ya tiene todos estos Q y los A ya los conoce por... ya los conoce porque son de la matriz. Ahora, la única situación es que, a pesar de que este método es bastante sencillo de explicar y de realizar, es decir, es bastante mecánico, computacionalmente tiene una desventaja. Y es que prácticamente aquí tiene que hacer todo este montón de productos punto. Son un montón de productos punto. Y pues eso tiene un costo computacional ligeramente alto. De ahí sacar estos módulos, estas normas o estos módulos de aquí es prácticamente equivalente a sacar un producto punto. Así que prácticamente aquí lo que tenemos es un... son todos productos puntos, excepto esta parte de abajo. Y luego, si tan solo eso fuera poco, porque ya de por sí es bastantito, pero por si fuera poco eso, también hacer el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, que es hacer todos estos productos puntos de aquí, también ya tiene su peso. Porque en cada uno de los B que vamos calculando nuevos, hay que hacer todas estas sumatorias de productos punto entre sí. Entonces, computacionalmente, bastante trabajo porque hay que hacer bastantes productos punto. Así que es algo pesado computacionalmente. Sin embargo, para nuestra mecánica, que es bastante repetitiva, pues de hecho sale bastante bien. Entonces... ¿cómo está? Primero. Entonces, vamos a resolver un pequeño ejemplo para ponerlo a prueba. Entonces, considere la matriz. Ah, por cierto, todo esto, el teorema no está concluido. Porque dije sean esto y esto, pero lo que faltó es decir que entonces A igual a Q por R. Es la única factorización QR. De A. Ahora sí, ahí termina el teorema. Porque nos dice que estos que cumplen estos Q y R que nos dimos aquí. Entonces cumplen ser la única factorización QR de la matriz A. Y ahora sí, pues vamos a hacer un ejemplo. Considere la matriz A igual y va a ser de 4x3.
Entonces, vamos a ver. Determine la factorización QR vía Gram-Schmidt o utilizando Gram-Schmidt. Entonces, y tenemos esta matriz. Lo interesante de este método es que prácticamente no nos interesa cuántas filas tenga la matriz, sino en realidad nos interesa el número de columnas. El número de filas nos interesa únicamente para saber qué tantas operaciones vamos a tener que hacer en cada paso, pero a partir de ahí es simplemente lo más relevante son el número de columnas. Ok. Entonces aquí particionamos A en filas. Perdón, columnas. A igual a A1, A2 y A3. Por lo que A1 va a ser este vector. A2 va a ser menos 1, 4. 4 menos 1. Y A3 es 4 menos 2. 2 y 0. Y tenemos que aplicarle el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Entonces va a tocar realizar este proceso de aquí. El primero es exactamente el mismo. Entonces tenemos nosotros que B1 es exactamente igual a A1. O sea que B1 es este vector. Y pues ya que lo tenemos ahí, calculemos su norma porque igualmente la vamos a necesitar. Entonces, y la fórmula que vamos a calcular la norma es la siguiente. La norma es simplemente la raíz cuadrada de B1 transpuesta por B1. Es decir, el producto interior de B1 con B1. Recuerden que si hubiese números complejos aquí, este transpuesto pasa por conjugado, pero en este parcial no tengo interés adicional en ver los casos complejos, sino los casos reales. Entonces, tenemos esto. Raíz cuadrada de B1 transpuesto por B1. Entonces, hacemos el producto interior de B1 con B1, y pues eso nos da raíz de 4. Entonces, vamos a escribirlo así mejor, sin la raíz, solo porque lo vamos a necesitar. Esta norma al cuadrado va a ser igual a 4, o sea que aquí la relación a destacar es esta. Entonces, la norma de B1... Dos. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer después de esto? Pues Q1 es B1 entre su norma. O sea que Q1 es un medio de esto. Eso es Q1. ¿Qué más podemos hacer ya después de esto? Avanzar a Q2, ya no hay más que hacer. Aunque lo que se podría hacer una vez ya teniendo Q1 es armar toda la primera fila de R. Pero ya va a ser cuestión de cómo uno se organice para resolver el ejercicio. Porque usted puede construir primero Q y luego R, o puede ir construyendo primera columna de Q, primera fila de R, segunda columna de Q, segunda fila de R. Yo prefiero tener primero todo Q y luego todo R, pero no es porque hay algún beneficio, simplemente así me organizo yo. Entonces, primero vamos a obtener todo Q. Y que ahora necesitamos B2. Podemos dividirlo en pasos, ¿verdad?
vamos a asignarle aquí como I igual 1, o J igual 1. Y ahora aquí, J igual 2. Entonces aquí queremos V2. V2 va a ser A2 menos la sumatoria. Que sería la sumatoria desde 1 hasta 1, sería solo un término, de el mismo J, o sea, aquí si se fijan es la, el mismo vector que va multiplicando aquí adentro, está acá afuera, solo que aquí está transpuesto, entonces es A sub 2 menos A sub 2 transpuesta por B1, entre B1 transpuesta B1 por B1. Entonces aquí es A2, que A2 era menos 1, 4, 4, menos 1, menos A2 por B1, y esto hay que hacerlo. A ver, como todos estos son 1, entonces aquí nos va a quedar 6, menos 1 y 4, 3, 4, 7, menos 1, 6. Entonces quedaría 6 entre este producto interior, que ya lo tengo calculado aquí, es 4 por B1. Sé que nos quedan menos 1 menos 3 medios de 3 medios por 1. Entonces menos 1 menos 3 medios es menos 5 medios. Okay, 4 menos 3 medios, eso es 5 medios. Y el otro es igual, 5 medios, y el otro es menos 5 medios. Okay. Listo, esto es B2. Una vez teniendo B2, podemos hacer B2 o transpuesto por B2. Esto sería 25 sobre 4 más 25 sobre 4 más 25 sobre 4 más 25 sobre 4, o sea, 25. Entonces, la norma de B2, 5. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Tenemos el vector, tenemos su norma, tenemos el producto punto, armemos Q2. Entonces, Q2 sería B2 entre la norma de B2. Entonces, este vector entre 5, lo cual está fácil. Este vector entre 5 queda negativo un medio, un medio, un medio y negativo un medio. Listo, y nos quedó solo hacer una más, porque como tiene tres columnas, entonces nos falta solamente J3. Entonces B3 va a ser A3 menos A3 transpuesta por B1. B1 transpuesta B1 por B1 menos A3 transpuesta por B2 entre B2 transpuesta B2 por B2 y así. Vean que lo único que cambió de este término a este es que en lugar de ser los B1 son los B2 ahora. Eso es todo. Pero ok, hay que hacer esto. Entonces A3 era 4 menos 2, 2 y 0, menos este producto punto de aquí, hay que hacerlo. Entonces, A3 por B1 que está acá abajo. Entonces, 4 menos 2, 2, más 2, 4, más 0, 4. Entonces, 4. Y B1 transpuesto por B1, lo habíamos sacado, creo que era 4 también. Sí, aquí está. Entonces, 4 por B1.
menos, ahora hay que hacer este otro producto punto, y A3 transpuesto por B2, entonces B2 es este, y vamos a ver, 4 por menos 5 medios, esto es menos 10, y ahora tengo menos 2 por 5 medios, esto es menos 5, así que llevo menos 15, 2 por 5 medios es 5, así que queda menos 10 otra vez, y 0 por esto queda 0, entonces queda menos 10. Bajo B2 transpuesto por B2, nos había dado 25. Y todo esto por B2. B2 era 2/5 de todo esto. Y a ver, se queda 2/5. Entonces es lo opuesto de esto, ¿verdad? Sí, entonces va a quedar menos 1, 1, 1 menos 1. O sea que nos quedó menos 1 más negativo 1, entonces un total de resto 2, me queda 2. Menos 2 menos 1 más 1. Cancelan, queda menos 2, 2 menos 1 más 1 queda 2, y 0 menos 1 menos, más negativo 1 queda menos 2 aquí. Okay. Entonces, B3 nos quedó esto. B3 transpuesto con B3, creo que no lo ocupamos, pero bueno, vamos a sacarlo. B3 transpuesto con B3 es 4 más 4 más 4 más 4. 16. Entonces la norma de B3 es 4. Y entonces Q3 es B3 entre su norma. ¿Qué quedaría entonces? Todos estos dos divididos entre 4. O sea que va a quedar 1/2 menos 1/2. 1/2 y menos 1/2. Ok. Entonces ya podemos armar Q. ¿Sí? Q sería igual. Voy a sacar de factor común, obviamente, el 1/2. Por el simple hecho de que el 1/2 está en los 3 Q. Y lo que me va a quedar es 1, 1, 1, 1. El otro es menos 1, 1, 1, menos 1. Y este último es 1, menos 1, 1, menos 1. Y esta es la matriz Q. Ya directamente. Nos falta calcular la matriz R, que se la procedemos a hacer a continuación. Entonces, yo aquí prefiero hacer la cuenta igual fila por fila. Fila 1, o sea, I1, igual 1. Entonces, ya tenemos la entrada de la diagonal, el que es la norma de B1. Entonces, ahora hagamos A2 por Q1. O sea, esta es la columna 2 transpuesta. Por Q1, que Q1 era, y todo es 1/2.
Entonces aquí nos queda menos un medio, más dos, eso es cuatro, y menos otro un medio, queda entonces cuatro menos uno, queda tres. Ahora es A3 transpuesta por 1. O sea, 4 menos 2, 2, 0, por Q1. Entonces tenemos primero 2 menos 1, queda 1, más 1, queda 2, y más 0, pues queda 2. Entonces ya tenemos la primera fila. La primera fila es... la norma de B1, o sea, 2, y luego estos dos productos que hicimos aquí. Sería 2, 3, 2, esa es la primera fila, 2, 3, 2. Ahora la segunda fila. La primera entrada es 0. La segunda de la diagonal es el módulo de B2, que ya está calculado por ahí. Así que solo nos resta hacer A3 transpuesto por Q2. Y A3 era esto que acabamos de hacer aquí. Q2 era menos un medio, un medio, un medio y menos un medio. ¿Sí, verdad? Sí. Y este producto punto nos queda menos 2, menos 1, más 1, si se cancelan, queda solo el menos 2, y 0. Entonces queda menos 2. Y esta era la tercera entrada. Y ahora, no nos perdamos de vista. Recuerde que R es una matriz cuadrada, es triangular superior. Entonces, ¿cuál es el orden de R? Es decir, ¿de qué tamaño es? Es de n por n. ¿Y n, quién es n? N es el número de columnas de la matriz A. Y si aquí la matriz A tiene tres columnas, esta matriz R es de 3 por 3. Entonces, prácticamente solo nos queda una fila más. Pero en la última fila va a ir 0, 0 y el término de la diagonal, que es la norma de B3. Así que ya estamos listos para escribir R. R sería la norma de B1 que nos dio 2 y de ahí estos dos términos de aquí que eran 3 y 2. Segunda fila, 0, la norma de B2 que nos dio ¿cuánto? 5. Y después del 5 va este menos 2 de aquí. Y en la última fila va a ir 0, 0 y la norma de B3, que la norma de B3 nos dio 4. Así. Voy a escribir toda la factorización para que se vea. Este que es la matriz A se puede escribir como Q. Que Q sería así, ya voy a revisar. Q sería así, vamos a ver si los negativos de la tercera columna iban así, no, iban segunda y cuarta fila, así que el negativo de este iba aquí y no arriba. Eso es Q. Y esto es R. Entonces ahí está la factorización QR.
Ahora, ¿cuáles son las posibles complicaciones de este método? Como ven, es una vez uno ya le agarró a la dirección, pues prácticamente es sencillo de construir. La única posible complicación es que estas raíces o estas normas no queden enteros y empieza a trabajarse con raíces. Ahí sí la cosa se vuelve muy engorrosa de trabajar. No es que no se pueda, simplemente es que a lo mejor aquí le quedan términos como 2 más raíz de 2 y es todo una incomodidad, más que todo, el desarrollarlo. No es que no se pueda, simplemente es incómodo estar trabajando con esas raíces porque simplemente lo complica, no porque no se pueda. Pero bueno, esta es la factorización QR, ya utilizando la ortogonalización de Gram-Schmidt. Entonces, nos falta una más, pero eso la vamos a trabajar ya mañana. Es mediante rotaciones de Givens, que eso, pues, las rotaciones de Givens son bien sencillas de construir. Sin embargo, el problema está en construir la matriz Q. Aquí, si se fijan, el mayor costo que podemos decir, o la mayor parte del trabajo, se lo lleva la construcción de la ortogonalización de Gram-Schmidt, en realidad. No tanto así la construcción de la factorización, porque una vez teniendo los B sub J, lo demás es bastante sencillo. Porque una vez teniendo los B sub J, solo era calcular la norma y dividirlo entre eso. Y así tiene los Q. Y para los R es solamente sacarse estas multiplicaciones, algo rápido. Sin embargo, como vamos a ver mañana, las rotaciones de Givens, el mayor peso o el mayor costo o el mayor peso en términos de tiempo, solo lleva en construir la matriz Q. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí, pero antes quiero ver cómo quedó la encuesta entonces. Ok. Sí, entonces prácticamente está bastante parejo, prácticamente como se miraba el inicio de la clase, pero la mayoría está optando por la segunda opción. Entonces, aparentemente, nos vamos a tener que andar entonces con esta. Pues 28 de abril, tercer examen, y el martes 3 de mayo, hacemos la reposición para quienes la necesiten. Entonces, y con necesiten, me refiero a que si usted tiene la intención de subir su nota o la necesita realmente para aprobar. Entonces, no es necesitar en el plan obligatorio, si no lo ocupa, no. Sino dentro de lo que está en las normas académicas que correspondiente a su derecho de reposición. Entonces, vamos a quedarnos entonces con esta. Para elección popular, vamos a decir. Entonces, vamos a quedarnos así. Bien, no sé si hay algún comentario antes de que terminemos por hoy. Bien, entonces, les hago un comentario yo, rápidamente. Voy a intentar tener la tarea lista más tardar mañana, para que ya puedan ir trabajando en eso, y así también alistándose para el examen, y pues, así les resulte un poco menos cargado, ¿verdad? Que preferiblemente puedan hacer su estudio durante el fin de semana, o durante los primeros días de la próxima semana, para que ya puedan
ir estudiando con considerable tiempo de anticipación y así en esa última semana que más que seguramente van a haber exámenes, si no es que el mismo día, días consecutivos y va a ser todo un caos, por lo menos así usted tiene un margen para poder distribuirse. Entonces, voy a intentar que para más tardar mañana esté listo todo eso y así pues vamos saliendo, ¿verdad? Por lo demás, si no hay ningún comentario o pregunta que quieran hacer, pues yo lo dejaría por aquí. La tarea quedaría para el día del examen. Sí, aunque como hay bastante diferencia, todavía les podría permitir el chance para el fin de semana, pero tienen que saber en este caso de que entre más tarde envíe la tarea, pues menos chance de tener su nota antes de reposición tiene. Yo voy a abrir la fecha de entrega el día del examen y la voy a cerrar el domingo 1 de mayo. Entonces, si usted manda, entre más temprano mande su tarea, más rápido va a tener su nota final antes de la reposición. Pero ya para el 2, usted, o si ya para el 2, usted va a tener toda su calificación. ¿Ok? Entonces, eso. Por lo demás, que tengan feliz tarde. Seguimos trabajando mañana. Gracias, Lee. Buenas tardes. Gracias, Lee. Gracias. Lig, recuerde subir la pizarra. Sí, gracias. Listo.